En un callejón del barrio del Parnaso, una motocicleta fue abandonada. Según algunas versiones de la comunidad, dos hombres que iban en esta motocicleta de placas FBK89B intentaron robar a un vecino en inmediaciones de la calle 60 con carrera 18A. Y al intentar huir del sitio por un callejón, cayeron del vehículo dejándolo abandonado. Al parecer, la misma comunidad se dio a la persecución de los dos ladrones, quienes fueron atrapados y golpeados en el barrio Torcoroma. El mayor Alejandro Torres se pronunció frente a esta situación. Estamos verificando algunas situaciones, una denuncia que se presenta, sin embargo, pues nuevamente recae la situación de la denuncia, que a veces no dentro del formalismo no se da, no se ejecuta, y finalmente pues no tenemos el material probatorio. Insistimos en cuando se presenten estas denuncias, hacernos llegar por favor con nuestros investigadores todo el tema de videos y todo eso. Tenemos hasta 6 meses para instaurar ese tipo de denuncias, pero sí es claro que cuando capturamos a esta persona, cuando es capturada por la ciudadanía y entregada a la Policía Nacional, lo principal que requerimos es la denuncia. Muchos desisten ya finalmente cuando tenemos a esas personas en la estación y finalmente pues nos toca darle libertad. Frente a estas situaciones de robo que se vienen presentando en Barranca Bermeja, las autoridades manifestaron que es importante hacer la denuncia respectiva para hacer el debido procedimiento.